Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de Geometría Descriptiva orientada a estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy, el miércoles 16 de septiembre, vamos ya a dar inicio a lo que corresponderían nuestras unidades temáticas. Para este efecto, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con una pizarra muy utilizada de Google Suite, que es el Jamboard. Así que vamos a crear un Jamboard en este momento y espero que todos ya estén haciendo el seguimiento de la materia a través de esta pizarra. Así que hoy empezamos con la unidad correspondiente a los sistemas proyectivos. ¿De acuerdo? Y por supuesto que debemos empezar trabajando con la noción de lo que entenderemos de proyección. De una manera intuitiva, nosotros sabemos lo que es la proyección, ¿no es cierto? Cuando, yo qué sé, vamos al cine, desde algún punto del cine van saliendo un montón de rayos que van impactando esos rayos en alguna superficie, ¿no es cierto? Y vamos viendo que ese impacto de los rayos, en este caso catódicos, van a impactar en una pantalla y podemos nosotros ver la proyección de una película con mucha comodidad. Bueno, cuando hablamos de proyección necesitamos considerar algunos elementos. Por ejemplo, este punto que lo voy a llamar centro de proyección. Algunos llaman polo. Otros llaman también foco. El nombre no es relevante. Y también vamos a contar con una superficie sobre la cual vamos a hacer la proyección. Vamos a llamar a esta superficie alfa. Superficie de proyección. Y vamos a tener que proyectar algo, ¿no es cierto? Supongamos que queremos proyectar este objeto. Hacerlo más pequeño. Aquí está nuestra figura, un objeto que queremos proyectar. Entonces, vamos a empezar a, desde este centro de proyección, vamos a empezar a soltar algunas rectas que se conocen más como rayos proyectantes. Y vamos a tener algo así. Resulta que el objeto figura que tenemos va a terminar proyectado sobre la superficie de esta manera. A esta nueva figura la vamos a etiquetar como F sub alfa. Que va a ser la proyección de la figura F desde el centro de proyección B sobre la superficie de proyección alfa. ¿De acuerdo? Y cada una de estas rectitas
las vamos a llamar rayos proyectantes. Entonces, rayos o rectas proyectantes. Bien, así, si nosotros tenemos un punto, vamos a definir formalmente qué va a ser proyectar un punto sobre una superficie. La proyección de ese punto no es otra cosa que la traza de la recta que pasa por el punto y el centro de proyección y tiene una incidencia o un corte con la superficie de proyección. En este caso, alfa. Vamos a etiquetar a este punto como A sub alfa. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, tenemos un punto. ¿Vieron? Proyectar un punto sobre una superficie arbitraria, no necesariamente un plano, puede ser cualquier superficie mientras sea continua, consiste en hallar la intersección. Consiste en hallar la intersección de la recta que pasa por ese punto y el centro de proyección con la superficie de proyección. ¿De acuerdo? De esa manera, A sub alfa es la proyección del punto A sobre esta superficie alfa. Bien, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces, son nociones formales y notaciones que vamos a ir utilizando a lo largo del curso. Lo primero que vamos a hacer es ahora tipificar las proyecciones. Vamos a ver qué tipos de proyección. Vamos a empezar estudiando la proyección cónica. En la proyección cónica vamos a contar con un foco o centro de proyección. Ahora sí, vamos a contar con un plano sobre el cual vamos a proyectar. Vamos a llamar alfa a este plano de proyección. Y un detalle que estaba omitiendo mencionar es que este foco tiene que ser considerado un punto propio. En geometría descriptiva vamos a llamar al punto los propios o rectas propias o planos propios, ¿sí? A aquellos objetos geométricos que pueden en ser construibles. ¿Entender? Un punto construible. Y aquellos puntos no construibles, por ejemplo, el punto de intersección entre dos rectas paralelas, ¿sí? Es considerado un punto impropio. ¿De acuerdo? Entonces, todo punto propio se caracteriza porque es completamente construible. Entonces, si nosotros tenemos alguna curva, supongamos que esta es nuestra curva o figura F. Como ya hemos visto, la proyección cónica se caracteriza por tener un punto propio y a partir de ese punto propio vamos a ir lanzando los diversos rayos proyectantes, hasta que esos rayos proyectantes sean incidentes con el plano de proyección. Entonces, vamos a marcar acá nuestros rayos proyectantes. Partir del foco o centro de proyección. Muy bien.
Entonces, de ahí el nombre, ¿no? De la proyección cónica, porque ustedes pueden ver de que en efecto va adoptando la forma de un cono. Bien, esta proyección cónica tiene características sumamente importantes que las vamos a ir listando a continuación. Bien. Entonces, vamos a poner aquí como una subsección el tema de las propiedades. Por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta o necesita alguna aclaración, es importante que me la haga conocer antes de seguir avanzando. Siéntanse en plena libertad de hacer una interrupción cada que ustedes necesitasen esclarecer alguna pregunta o duda que tengan. Un detalle que me estaba omitiendo es de que esta figura la vamos a llamar F sub alfa, que viene a ser la proyección de la figura F desde el foco V sobre el plano alfa, igual que hace el otro. Bien. Bueno, entonces, con esa última aclaración, vamos a ir viendo algunas propiedades que son propias de la proyección cónica. Se han dado cuenta que cuando el plano de proyección se encuentra, ¿sí? Se encuentra comprendida fuera del foco y la figura, entonces las proyecciones que nosotros vamos a tener van a terminar siendo proyecciones más agrandadas. Mientras que si nosotros tenemos el plano de proyección comprendido entre el foco y la figura, la proyección de esta figura va a ser con una escala más reducida. Bien, pero más allá de eso, vamos a ir viendo algunas propiedades invariantes. Por ejemplo, la siguiente. Sean A y B puntos que están emplazados, quiere decir que están ubicados, sobre la misma recta proyectante. Sobre la misma recta proyectante. Luego, resulta que la proyección de A sobre el plano alfa y la proyección del punto B sobre el plano alfa están luego confundidas. Esta propiedad es muy sencilla de visualizar. ¿Cierto? Podemos hacer un rápido esquema. Aquí nuestro centro de proyección B, nos damos una recta proyectiva o rayo proyectivo, y sobre esta recta usamos puntos. Está claro entonces que las dos proyecciones, A sub alfa y B sub alfa, quedan mutuamente confundidas sobre el mismo punto del plano alfa. ¿Bien? Entonces, si esto está claro, pasemos a una segunda importante propiedad. 2. Si las rectas R y S son rectas concurrentes, ¿alguien nos recuerda cuando se dice que dos rectas son concurrentes en la geometría euclidiana? ¿Nadie?
Aquí tenemos más de 230 participantes. Cuando choca en un ¿Qué le punto? suena? Muy bien, cuando choca en un punto, cuando se intersecta en un punto. Excelente. Si las rectas R y S son concurrentes, entonces vamos a poner lo siguiente. Es decir, existe un punto A que va a ser precisamente la intersección entre R y S. Así, entonces las intersecciones de las proyecciones de las rectas R y S son también concurrentes en la misma, en el mismo punto de proyección de las proyecciones de las rectas, de las intersecciones de las proyecciones de las rectas. ¿De acuerdo? Esto tampoco es difícil de observar. Aquí en nuestro centro de proyección nos damos algún plano. ¿Sí? Nuestro plano alfa. Y nos daremos un par de rectas que se cortan en un mismo punto. Tomamos esta recta R y esta otra recta S. Y vamos a llamar a ese punto de concurrencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo afirmar? De que cuando nosotros proyectamos estas dos rectas, ¿cómo tengo que arreglar esto? No está bien. Cuando proyectamos estas dos rectas, voy a sacar este color. Aquí limpiaremos todo esto. Entonces voy a llamar R alfa, R sub alfa a la proyección de la recta R sobre el plano alfa. Entonces necesariamente la proyección de la recta S sobre el plano alfa tiene que cortar a la proyección de la recta R sobre alfa en el mismo punto de la proyección del punto de intersección entre las rectas R y S. Es decir, que vamos a tener a S sub alfa intersectando, porque voy a mejorar mi dibujo, intersectando, perdón, mejor sub alfa intersectando en el mismo punto sobre el cual va a quedar proyectada la intersección entre las rectas R y S. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros podemos reconocer que la concurrencia es un invariante proyectivo de la proyección cónica. Y eso lo vamos a registrar. ¿De acuerdo? Entonces aquí como nota, la concurrencia es un invariante de la proyección cónica. Permítanme abreviar como PC, ¿sí? Es todo lo suficientemente claro. Bien, tercera propiedad. Vamos a hablar sobre la... Si A... de la recta R, es decir,
pertenece a la red ADD, a es miembro de la red ADD. Entonces, sobre la cuestión sí sobre el mismo plano A. Esta es otra propiedad también muy fácil. Está en nuestro plano de proyección, nuestro centro de proyección P, y nos vemos una recta. Por ejemplo, esta de acá, R, y de esta recta tomamos un En consecuencia, cuando nosotros proyectamos la recta L sobre el plano alfa, supongamos que la recta de proyección es esta, se llama R sub A. Entonces, resulta que la proyección del punto A sobre el plano alfa, si nosotros construimos nuestra recta proyectante, ahí está nuestra recta proyectante, va a darnos un punto A sub alfa que sigue perteneciendo a la recta R sub alfa. ¿De acuerdo? Esto es realmente muy, muy sencillo de ver. Si nosotros nos damos otro punto B del recta R y lanzamos otro rayo o recta proyectante, vamos a tener la proyección del punto B sobre el plano alfa, también sobre la proyección de la recta R sobre el mismo plano. ¿Está eso claro? En consecuencia, estamos en posición de emitir una nota muy similar a la de hace rato, en la que podemos reconocer de que la membresía, es también otro invariante de la proyección cónica. Bien, hasta acá. Si alguien tiene alguna pregunta, este es un buen momento para atender a su duda o consulta. Bien, voy a hacer cómplice a su silencio, así que voy a dar por Disculpe, sentado de que ingeniero, esto ¿podría es. repetir la última parte? ¿Te refieres a la nota que acabo de decir? Ah, no, desde el punto 3 es que se escuchó entrecortado. Oh, lo único que estamos queriendo decir es de que si tienes un punto que está sobre una recta, entonces al proyectar tanto la recta como ese punto, la relación de inclusión se conserva. En este caso, la relación de inclusión es la membresía. El punto A está sobre la recta R, implica que la proyección del punto A sí siga sobre la proyección de la recta R. Es decir, que no se pierde la membresía. ¿Sí? Si A está más adelante, podemos generalizar esto. Si nosotros tenemos una recta, ¿sí?, en un plano, entonces al proyectar la recta y el plano, fíjense que la recta también va a terminar siendo incluida en la proyección del plano. Bien, entonces acá lo importante es recordar de que la membresía siempre es un invariante en la proyección cónica. No se pierde. En ningún momento la perdemos. Espero haberte aclarado y espero que tengas mejor retorno de mi audio. Pasemos a continuación a una cuarta e importante propiedad. Y dice así: si R y S son rectas paralelas,
¿Cuándo se dice entonces que dos rectas son paralelas en la geometría euclidiana? ¿Alguien que nos recuerde? No, no llegan a cruzarse en ningún punto, ingeniero. No necesariamente. No Cuando sus necesariamente. pendientes son iguales, ingeniero. Eso estaría muy bonito cuando trabajamos en el plano, pero ahora, si trabajamos espacialmente, no sé qué sería la noción de pendiente. Fíjense, estas dos rectas están aquí cruzándose. ¿Ya? Esta recta la voy a llamar R. Y a esta otra recta la voy a llamar T. Fíjense, la recta R y T se están cruzando. ¿Ya? Y están ubicados sobre planos mutuamente paralelos. Alfa y beta paralelos. Pero eso quiere decir entonces que la recta R y la recta T tienen como intersección el conjunto vacío, es decir, no hay un solo punto en común. Pero de aquí no podemos concluir de que la recta T y la recta R sean paralelas. Esto sería un pésimo razonamiento, ¿verdad? Porque están viendo acá en el dibujo de que no necesariamente las rectas R y T, a pesar de que no se cortan, tengan que ser paralelas. Entonces, estoy refutando esa primera idea. La segunda idea de que dijeron de que cuando tienen la misma pendiente, no sé qué será la pendiente en la geometría euclidiana. ¿A qué se refieren con pendiente? Tal vez si puede alguien explicarnos. La pendiente es un concepto que nos permite, de hecho es un número, ¿sí? Que nos permite establecer la dirección en un sistema de referencia bidimensional. Pero ahora estamos trabajando en cualquier espacio de tridimensional. Entonces, la noción de recta paralela es mucho más sencilla. Que por supuesto está ligada a la noción de pendiente, sí, pero ¿cómo la podemos generalizar? ¿Cuándo podemos afirmar que dos rectas son paralelas? Cuando son coincidentes. Sí, de acuerdo. Ponte, aquí tengo la recta R y tengo otra recta S que está montando a la recta T, a la recta R. Sí, dos rectas coincidentes son paralelas. Esta condición que has dicho es una condición suficiente para garantizar el paralelismo. Sin embargo, no es necesario. No es necesario que sean coincidentes para que dos rectas sean paralelas. ¿Cómo mejoramos la idea? ¿Son equidistantes? Son equidistantes. A ver, ¿a qué te refieres con equidistantes? Que en cualquier punto de la recta tienen la misma separación, no se van a chocar nunca y están distanciados de forma igual. Están igualmente distanciados. A ver, si yo Forman tengo, ángulos congruentes. perdón. Que forman ángulos congruentes. Ángulos concurrentes. A ver, vamos a hablar luego de eso. Pero permítame un momentito refutar la postura de su compañera. Imagínense que tengo una recta y voy a construir esta otra recta S. Una recta S que está emplazada sobre un plano
alfa, que es perpendicular a la recta R. Es decir, S pertenece al plano alfa y la recta R es perpendicular al plano alfa. Entonces, si yo agarro un punto A de la recta S, va a tener una distancia D a la recta R y un punto B a la recta R que va a tener la misma distancia. O sea que de aquí podemos concluir de que las rectas R y S son paralelas porque S y R son equidistantes. Pero seguro su compañerita me va a decir, pero si S ahí no parece una recta, S es una circunferencia. Sin embargo, todos sabemos que una recta es una variedad de una circunferencia. De hecho, toda recta es una circunferencia, pero no toda circunferencia es una recta. En consecuencia, fíjense, de hecho una recta, ¿sí?, puede ser acá equidistante con la recta S, sin embargo, no ser en ningún momento paralelas. Es decir, no se cumple tampoco esto. O sea que la equidistancia no funcionaría. ¿Me dejo entender? Vamos, la noción de paralelismo es mucho más sencilla. Ustedes son ingenieros civiles. Ingeniero, que la recta R y S no sean concurrentes. No es suficiente, ya hemos hablado hace rato. Hace rato les he puesto un ejemplo donde las dos rectas no se cortaban, pero sin embargo no eran paralelas. Podría tener una en un plano y la otra en otro plano. Así. Ingeniero, serían rectas paralelas que son rectas que estando en el mismo plano y son prolongadas, no se encuentran en ninguno, o sea, no se cruzan en ninguno de los puntos. Que tienen la misma dirección, ingeniero. Pues sí. Que tienen que estar en el mismo plano. Eso, ya, muy bien, eso está mucho mejor. Uy, he borrado demasiado. Vamos a ver si me permite restituir. Sí se puede. Vamos a borrar esto, la pizarrita. Entonces, para que dos rectas sean paralelas, es suficiente que tenga la misma dirección. Nada más. Y si tiene la misma dirección, por supuesto que ya hay varias consecuencias a partir de eso. Por ejemplo, lo que acaban de decir, de que dos rectas paralelas, ¿sí?, quedan siempre emplazadas sobre un mismo plano. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando me dicen de que dos rectas paralelas nunca se van a cortar en ningún punto, se están olvidando de lo que habíamos hablado al inicio. Dos rectas paralelas sí pueden cortarse. Y de hecho pueden cortarse en infinidad de puntos. Esto pasa cuando las dos rectas son sobrepuestas. ¿Me dejo entender? Así que, dos rectas R y S son paralelas. Sí y solamente sí poseen la misma dirección. Nada más. Ese es el concepto primario y básico que debemos manejar a lo largo de todo el. ¿Ya? Entonces, mi cuarta propiedad habla sobre esas rectas paralelas. Si R y S son rectas paralelas de dirección D. Bien. Entonces, mejor pongamos. Entonces, existe un punto, la subalfa, ¿sí?, que
es el punto de confluencia o de intersección de las proyecciones de las rectas S y R sobre el mismo plano. De modo que A sub alfa es la proyección del centro de proyección o del foco B, ¿sí?, a través de una recta proyectiva a través de una recta o rayo proyectivo que tiene dirección D. Esto es muy interesante porque fíjense, dos rectas que son paralelas tras la proyección no necesariamente siguen siendo paralelas. Existe un punto de intersección, ¿sí? Ese punto de intersección, ojo, puede ser inclusive un punto propio o impropio. Bien, ilustremos esto para que quede mejor entendido. Tengo acá mi centro de proyección B y vamos a darnos nuestro plano sobre el cual queremos proyectar. Dos rectas paralelas. Aquí están las rectas R y S. Y resulta que estas dos rectas tienen la misma dirección D, así que vamos a construir una recta D, tal que la recta R es paralela a S y por supuesto paralela a esta recta que nos va a dar la dirección D. Hay paralelismo entre esas tres rectas. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo demostrar aquí? Lo siguiente. De que si nosotros tomamos una recta proyectante paralela a la recta D, o sea, paralela a las rectas R y S, desde la próxima creo que vamos a usar el blackboard, digo, el open board para que se vean mejor nuestros resultados. ¿Sí? Esta es una recta proyectante B que es paralela, que le llamamos esta rectita. Entonces, ST. ¿Ya? Entonces, resulta que ahora, cuando nosotros proyectamos las rectas R y S sobre el plano alfa a partir de nuestro foco B, vamos a generar dos planos proyectantes, ¿no es cierto? Fíjense que desde este punto B voy a ir lanzando un montón de rayos proyectantes a cada uno de los puntos de la recta R y se va a formar un plano, ¿sí? Y ese plano al intersectarse con el plano alfa nos va a generar la proyección de la recta R que necesitamos. La voy a dibujar aquí. Esta va a ser la proyección de R respecto de A. Y de la misma manera, si nosotros empezamos a soltar rayos proyectantes a cada uno de los puntos, cada uno de los puntos de la recta S, vamos a generar otro plano proyectante que al intersectarse con el plano alfa nos va a generar la proyección de la recta S. Voy a dibujar algo
espacio. Para que se vea espacialmente mejor, de esta forma. Ya no estoy queriendo construir los rayos proyectantes para no sobrecargar el dibujo que nosotros tenemos. Entonces, estamos mostrando de que estos dos planos proyectantes, ¿sí?, el plano que pasa por B y la recta R, ¿sí?, fíjense que existen. ¿Cómo lo hacemos? Sí, vamos a tener que más dibujar un poquito más. Voy a dibujar con este color azul el plano proyectante que contiene a la recta R, que contiene a la recta R y R alfa. Llamémosle a este plano proyectante beta sub 1. Entonces quiero hacerles notar de que beta sub 1, ¿sí?, es un plan proyectante que contiene al foco B y a la proyección de R sobre el plano alfa. Bien. Y ahora vamos a construir el otro plano proyectante. O sea, en este plano proyectante están, como les decía hace rato, no quería dibujar las rectas proyectantes para no sobrecargar, pero están todas las rectas proyectantes de los puntos de la recta R, ¿no es cierto?, que van a terminar acá. Ahora vamos a construir el plano proyectante que contiene a la recta S. Vamos a hacer algo así. Y vamos a llamar a este planito beta sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es beta sub 2 para nosotros? Es el plano proyectante que pasa por el foco B y la recta R, digo S. En consecuencia, contiene, vamos a escribir mejor, a la recta S sub A, ¿cierto? A esta recta S sub A. ¿De acuerdo? O sea, está pasando desde aquí B, vamos lanzando todos los rayos proyectantes sobre cada uno de los puntos de la recta S y vamos a generar todo un plano proyectante. Esos dos planos proyectantes, obviamente, que se van a encontrar en una recta T, que nos va a dar la intersección de estos dos planos proyectantes, y ya hemos visto que T es paralela a las rectas R y E y a la recta S. En consecuencia, lo único que nos está faltando aquí es mostrar de que este punto de confluencia de las proyecciones de las rectas R y S sub alfa es precisamente la proyección del foco, ¿sí?, utilizando como una recta o rayo proyectivo, una que tiene la dirección T. Aquí falta poner dirección T. La misma dirección. Muy bien.
¿Qué es lo que notamos aquí? Toda esta cuarta propiedad nos hace ver de que el paralelismo es un variante proyección cónica. Y esto quiero que quede remarcado. Nota, el paralelismo es un variante de la proyección cónica. ¿Está claro? Sin embargo, toda esa la sigan siendo paralelos en la proyección cónica. Son ciertas y no encontrar rectas en el espacio que tengan sus proyecciones de paralelismo. Entonces mi pregunta es, ¿de serán esta implícita R y C proyectando el? Y me imaginar. Ingeniero, disculpe, no sé si pueda repetir lo último, creo que se está cortando. Ya, claro que sí. Voy a reescribirlo aquí. Fíjense. Lo que mi punto de vista es esto, lo voy a dejar a título de observación. Si R es paralelo a S, ¿sí? ¿Qué condición más tenemos que cumplir para que podamos implicar de que las proyecciones de R y este se mantengan paralelas? ¿Me dejo entender? ¿Qué otra hipótesis más tenemos que cumplir para que las proyecciones de estas rectas paralelas continúen siendo paralelas? Que sean concurrentes. Ya. Es decir, que sean sobrepuestas, sí, es cierto. Si son sobrepuestas, muy bien. Esa condición es suficiente, pero no necesariamente tienen que ser sobrepuestas o concurrentes estas rectas paralelas. ¿Qué más? Que sean paralelas a D. Que sean paralelas. Son paralelas a D. De hecho, es una hipótesis. Son paralelas a D. O sea, para que sean paralelas estas rectas, tienen que tener la misma dirección. Aquí solamente estoy etiquetando la dirección de la recta, nada más. Pero sí son paralelas entre sí. Que B sub 1 y B sub 2 sean iguales. Perdón, B sub 1, esto. Estos planos. Sí, sean iguales. Para que eso ocurra, tendrían que R y S estar montadas una sobre la otra. Sí, podría ser, pero no necesariamente. No tiene que ocurrir eso necesariamente. Podemos contemplar una hipótesis mucho más genérica. Que sean concurrentes en el plano. ¿Quiénes son concurrentes en el plano? Las rectas paralelas, ingeniero. Concurrentes en el plano.
para que eso ocurra, tendrían que estar R y S nuevamente una sobrepuesta a la otra. Pero si son paralelas, si estas rectas son paralelas, no van a ser concurrentes, si es que no están sobrepuestas. ¿Se rinden? No sé si dijeron esta opción, o sea, que esté sobrepuesta y del mismo tamaño, tal vez. Las rectas son ilimitadas, ¿cierto? O sea, las rectas son constructos mentales y son ilimitadas. Aquí solamente estamos viendo segmentitos de esas rectas, pero no son, ¿qué se llama?, dimensionadas a lo largo, ¿no? A ver, fíjense, hay otra condición que hasta ahora no lo hemos verbalizado, y es que las rectas, sí, R y S, tendrían que ser paralelas, obviamente, entre sí, y además, sí, la única forma, escuchen bien, la única forma en que esta recta R sub alfa, esta recta R sub alfa y S sub alfa, tengan como punto de concurrencia un punto impropio, es agarrando este punto y disparándolo hasta el infinito, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Para que R sub alfa y S sub alfa sean paralelos. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significaría, ¿sí?, de que estas rectas R y S, ¿sí?, tendrían que ser paralelas entre sí y además paralelas al plano. ¿Me dejo entender? En consecuencia, podemos nosotros dibujar algo así. Mis rectitas. Mejorar la última. Recta R. Mi recta S, y ahora sí, cuando empezamos a construir planos proyectantes que pasan por R y S, vamos a descubrir que la proyección de R y la proyección de S van a seguir siendo mutuamente paralelas. Fíjense, la única forma en que ese punto A, escuchen bien, la única forma de que ese punto A que tenemos aquí, sub alfa, sea un punto impropio, es que este punto quede disparado al infinito, ¿no es cierto? Y al dispararse al infinito, ¿cómo tiene que ser esta recta T? ¿Están de acuerdo conmigo que esta recta tiene que ser paralela al plano alfa que tenemos? Sí. Sería perpendicular. ¿Sí? Exacto. Entonces, si la recta T es paralela a D, entonces las rectas R y S es suficiente que sean paralelas al plano alfa. Y eso es lo que estoy queriendo mostrarles. Entonces, la recta T va a tener que ser paralela al plano alfa, y por supuesto la recta que nos da la dirección D también paralela al plano alfa. En consecuencia, las hipótesis que nosotros tenemos que agregar son de que las rectas R y S sean ambas paralelas al plano A. Aquí tengo que poner S, perdón. ¿Me dejo entender?
Si vemos, perfil, supongamos que está nuestro plano alfa de perfil, lo vemos como una recta. Observen de que mi recta R va a verse como un puntito, mi recta es, va a verse como otro puntito. Entonces, los planos proyectivos que van a pasar por R y por el foco van a verse de perfil de esta manera. ¿Y eso qué significa? Que R sub alfa va a verse como un puntito sobre el plano alfa. Y ahora este es nuestro planito beta sub 1. Y ahora voy a construir, por efectos de espacio, voy a redibujar nuestra recta S, que sigue siendo una recta, fíjense, paralela al plano alfa, entonces se va a ver como un puntito. Y vamos a generar acá otro plano, un beta sub 2, un plano proyectante, que al intersectarse con el plano alfa nos va a generar S sub alfa. Entonces, R sub alfa y S sub alfa las estamos viendo de perfil, ¿no es cierto? Y van a seguir siendo paralelas. ¿Se dan cuenta? R sub alfa, R paralela a S, paralela a alfa, implica que R sub alfa siga siendo paralela a S sub alfa en la proyección cónica. Y eso es lo que quería mostrarles. ¿Está eso claro? Sí, Inge. Sí, está claro. Magnífico, magnífico. Muy bien. Entonces, me estaría faltando una propiedad más y con eso terminamos. La propiedad número 5, que es sobre la invarianza de la tangencia. Quiere decir lo siguiente. Si A es el punto de tangencia, de la recta R a la curva lisa C. Cuando me refiero a una curva lisa, me refiero a una curva que tiene cambios direccionales continuos. Por ejemplo, esta espiral es una curva lisa. Pero esta curva ya no es tan lisa, porque tiene cambios direccionales abruptos, ¿no? Acá, en estos vértices. A eso me refiero con curva lisa. Algunos también llaman curva suave, ¿no? Curva suave. Bien, entonces, si A es el punto de tangencia de la recta R a la curva lisa C, entonces, A sub alfa sigue siendo el punto de tangencia de la proyección de la recta R a la proyección de esta curva C sobre el plano alfa. A ver, no es difícil de ver esta propiedad. Tenemos B aquí. Dibujemos nuestro plano de tangencia, perdón, nuestro plano de proyección. Nos construiremos alguna recta. Dije recta, me equivoqué. Construiremos alguna curvita.
ejemplo, esta que sea nuestra curva C que queremos proyectar. Y vamos a proyectarla, como hicimos hace un rato con esta curva. Voy a usar radios proyectantes. Digamos que esta es la proyección de nuestra curva sobre el plano alfa, y por aquí podemos construir algunos rayos proyectantes ilustrativos. Muy bien. Bien, entonces voy a tomar un punto cualquiera de esta curva, que es lisa, por ejemplo este punto A, y vamos a construirle una recta tangente a esta curva. Lo que haremos con este color verde, espero que resalte, a lo mejor negro para que contraste. No, a ver, vamos a ver si no lo rehacemos. No está mal. Entonces, esta es nuestra recta R, que va a ser tangente a la curva sobre el punto A. Sí, A es el punto de tangencia de la recta a esta curva. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? De que la proyección de este punto de tangencia, que la estoy aquí marcando con A sub alfa, va a seguir siendo la proyección, perdón, va a seguir siendo el punto de tangencia de la recta que resulta de proyectar R sobre el plano A. Así que aquí tendremos que construir R sub alfa. En otras palabras, lo que estamos queriendo mostrar es que la tangencia es otro invariante de la proyección cónica. ¿Está eso claro? O sea que no perdemos esa acción de tangencia. Y esto lo vamos a usar más adelante en la sección de giros, ¿no? Es muy importante esta propiedad, así que vale la pena que la tomemos en cuenta desde nuestras primeras clases. Bien, entonces, estas serían las 5 propiedades, y vale la pena establecer aquí algunos cuidados. ¿Sí? Cuando hablamos de la proyección cónica, es importante tomar en cuenta de que hay otros variantes proyectivos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que proyectar un cuadrado, ¿sí? Voy a dibujar un cuadrado acá en el espacio, ¿ya? ¿Ustedes creen que después de que aplicamos los rayos proyectantes sobre cada uno de los vértices de este cuadrado, vamos a seguir teniendo el mismo cuadrado? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Se mantendrá el cuadrado tal cual? ¿Nadie se manifiesta? ¿Qué opina? ¿Seguirá este ángulo siendo
un ángulo recto. Este ángulo seguirá recto, recto, recto. ¿Qué opina? ¿Alguna idea? ¿Podemos concluir? Se deforma, Inge. Así es, hay una deformación. Excelente. Entonces, a título de remarca, podemos hacer un pequeño listado de los variantes proyectivos. Son variantes de la proyección cónica. A ver, empecemos reconociendo de que las magnitudes, la magnitud es un variante de la proyección cónica, ¿no es cierto? Este lado del cuadrado, al proyectarse, puede aumentar su tamaño o puede ser mucho más pequeña. Otro variante de la proyección cónica, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Otro variante de la proyección cónica, ¿cuál sería? ¿Nadie me dice? ¿Dónde estamos? Son variantes de la proyección cónica, la magnitud. Los ángulos. Exactamente. La relación angular. Y en consecuencia, también es variante la perpendicularidad. Y hemos visto que es variante también el paralelismo. Muy bien. Y también es otro variante la ordenación puntual. Ordenación puntual. ¿A qué me refiero con la ordenación puntual? Fíjense lo siguiente. Imagínense que tengo nuestro planito alfa, tenemos una recta vamos a tomar tres puntos sobre una recta, llamémosle R a esa recta, y vamos a utilizar este punto que le vamos a llamar centro de proyección B, y vamos a ubicar tres puntos A, B y C que pertenecen a la recta R. Entonces, nosotros podemos lanzar desde este centro de proyección B varios rayos proyectantes. Un rayo proyectante. Otro rayo proyectante. Y otro rayo proyectante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Permítanme hacer una mejor ilustración. Bien, entonces, ¿qué está pasando aquí? Observamos de que la proyección de A sobre el plano alfa es A sub alfa, la proyección de B nos va a dar B sub alfa.
y la proyección de C sobre el plano alfa va a ser C sub alfa. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Observen que el punto B se encuentra entre A y C, ¿no es cierto? Pero al proyectar los puntos A, B y C, resulta que A sub alfa ha quedado en medio de las proyecciones de B y C. Es decir, si antes los puntos estaban ordenados como A, B, C, sus proyecciones ya no quedan con el mismo orden. Fíjense, ahora quedan como B sub alfa, A sub alfa y C sub alfa. A eso nos referimos con que hay un cambio en la ordenación puntual de los elementos de una recta, es decir, de puntos colineales. ¿Está eso claro? Bien, entonces ahí están los variantes de la proyección cónica que nosotros debemos conocer. El día de mañana vamos a trabajar la proyección cilíndrica, ¿ya? Y seguramente que vamos a reciclar y manejar muchas ideas similares a las que hemos estado ya trabajando el día de hoy. Así que si tienen alguna duda, es adecuado que busquen ser esclarecidas. Adelante, por favor. Buen día, ingeniero. Yo tenía una pregunta. Es respecto a esta proyección de esta imagen que nos muestra. Nos dijo que la proyección no es igual y concuerdo con eso, pero hay un punto, ¿no es cierto?, en el que sí podrían ser iguales la proyección. Dependería mucho en dónde está ubicado el punto A. Yo pienso que si está ubicado en el medio del cuadrado a una altura X, desde ahí, ajá, la proyección sería igual, solo que las longitudes cambiarían, ¿no? Correcto, sí, señor. Podríamos tener una imagen semejante en todo caso, ¿no? Eso pasaría, si estás viendo la pizarra en este momento, eso pasaría si ponemos a nuestro cuadrado paralelo al plano alfa, ¿no es cierto? Y como tú dices, ubicaríamos a nuestro centro de proyección, que mejor lo llamaré nomás B, ubicaríamos a nuestro centro de proyección, ¿sí? Sobre una recta que es perpendicular al centro del cuadrado. Y así seguiríamos teniendo la proyección del cuadrado, otro cuadrado. Pero por supuesto, como te has dado cuenta, con magnitudes de sus lados modificados. Ah, bueno, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. De nada, todo un gusto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿será que puede repetir rápido la propiedad 2 y 3? Se me fue el internet y no las pude ver. Ah, ya. Lo único que te está diciendo es de que si hay dos rectas, R y S, que se están encontrando en un punto, entonces las proyecciones de esas rectas, que son R sub alfa y S sub alfa, también se siguen encontrando, se siguen cortando, siguen siendo concurrentes sobre la proyección del mismo punto en el que se encontraban R y S. ¿De acuerdo? O sea que las proyecciones de las rectas se intersectan sobre la proyección del punto de concurrencia entre las rectas R y S concurrentes. Y la 3, lo que nos dice es de que si tienes un punto que está sobre una recta, entonces la proyección de ese punto sigue siendo un elemento, sigue siendo un miembro de la proyección de la recta. Por eso es que en la nota hemos enfatizado el hecho de que el punto no pierde la membresía a una recta después de la proyección cónica. Sí podemos perder la magnitud, sí podemos perder la angularidad, la ordenación puntual, podemos perder el paralelismo, pero aquí la membresía no se pierde. Eso es lo que hemos querido enfatizar. Ingeniero, ¿y a qué se refiere membresía? Perdón, no le entendí eso. ¿Membresía a qué hace énfasis exactamente? Membresía es equivalente a la pertenencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú seas ingeniero civil, vas a ser miembro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, ¿cierto? En este momento tú eres miembro de la clase de geometría descriptiva grupo 3.
perteneces. Aquí fíjate, el puntito A pertenece a la recta R, es uno de los miembros de la recta R. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Inge, perdón, la propiedad número uno, por favor. La propiedad 1 que nos decía, que si A y B son dos puntos que están sobre la misma recta proyectante, por supuesto que las proyecciones de esos puntos van a quedar confundidas, van a estar sobre el mismo punto del plano alfa. Sencillo, ¿no? Sí, sí, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? La propiedad 4, ¿podría volver a explicar? Claro que sí. Fíjense, acá lo único que nos está diciendo es que si hay dos rectas paralelas, ¿sí? Y hemos visto que para que sean paralelas tienen que tener la misma dirección. Y estoy llamando a esa dirección D, ¿ya? Es decir, que la dirección va a estar dada por una recta, si ustedes quieren auxiliar. Bien. Entonces, si eso ocurre, siempre vamos a poder encontrar un punto A que puede ser a subalfa, que puede ser propio o impropio, como aquí sucedía. El punto A en esta situación a subalfa es un punto impropio, ¿no? Porque estas dos rectas se van a cortar en el infinito. Entonces, resulta de que hay un punto en el que las proyecciones de estas rectas R y S van a encontrarse. Y ese punto, sí, ese punto, resulta que es la proyección de nuestro foco, que sigue siendo otro punto, utilizando una recta proyectante que tiene la misma dirección que las rectas R y S. Nada más. ¿De acuerdo? O sea que con esto estamos demostrando que el paralelismo entre rectas no es un invariante de la proyección cónica. Es, de hecho, un variante de la proyección cónica. ¿Está bien? O sea que nada nos garantiza que dos rectas paralelas, al ser proyectadas en este sistema proyectivo, sigan siendo paralelas. Esa sería la moraleja. Gracias, ingeniero. De nada. Ingeniero, todo lo que está o todo lo que ha avanzado, ¿lo va a subir al Classroom? No. Les había comentado de que, por favor, ustedes tienen que tomarse la molestia de hacer las capturas de pantallas, de grabarse lo que quieran, ¿sí? Pero ya me he hecho unas buenas, ¿cómo se dice? Chipas serían, ¿no? Tratando de subir. Así que les doy a ustedes la responsabilidad de tomar estas capturas de pantalla. Inge, por favor, ¿será que puede mostrar la primera planilla o la primera diapositiva, por favor? De cualquier manera, estas ideas que les estoy mostrando son mi manera de interpretar, ¿sí?, las propiedades de las proyecciones cónicas y todo lo que estamos viendo, ¿sí? Es mi interpretación de lo que ha sido desarrollado en la teoría que está al alcance de ustedes en el libro base de nuestra materia. O sea que, si quieren, tienen otra lectura, otra forma de presentar estas mismas ideas en nuestro libro base de la materia. En el supuesto caso de que mi forma de interpretar no sea tan asequible para ustedes. ¿De acuerdo? O sea, que tienen otro referente más para manejar las mismas ideas en el libro base de la materia. Bien.
Bueno, entonces aquí quedamos y nos estamos reencontrando la clase de mañana, que no va a ser tan larga como la de hoy, ¿sí? Hoy realmente teníamos que avanzar todo esto. Hasta mañana entonces. Que estén todos muy, pero muy bien. Gracias, ingeniero, hasta mañana. Hola, ingeniero. Hasta mañana. Hola, ingeniero. Hola, ingeniero.